kunan kay Santa Cruz nikum chay kamutkan wajoto capillamanta chay mi kay walla hasapallaña kunan tarikon kaype Santa Cruz niko yapallan kachkan papa masua olluco hoja napas kachkan sibara kunapas trigo chakunapas chay kunan wak altura producen y además kay masua ñatajmi Waka yana alpakapte illapallaykupa como makiko aya oriwaina oriwaniko makiko a veces maki chaymi chay mata lloxin kay masuaiko chaymant kay papapas chayna oriwanikuta chayna siempre kay sepuntura kuna ina kay kunañatajme como wañukuna pjina wiyutaj kay papa ukpeja machullay macho como umasaykuna ajá Es todo barrio bajo familia Pariona. Canta chayku iman Santa Cruz. Kaita ñoj nikam. Kai mi kai maswa, taitan chipa cuerpo, cuerpo yo. Kai mi chay papan chipa cuerpo, cuerpo yo. Imainan pai pa sangre en sotus ka anchanem. Kai mi taitan chipa cuerpo, cuerpo yo. Ahí está. El FIAC es un fondo que apoya a iniciativas de afirmación de culturas andino-amazónicas en el Perú, buscando rescatar tradiciones ancestrales vitales para el mañana. La riqueza de nuestras culturas tan solo dormita, esperando un momento de florecer, como una tierra en barbecho. En muchos casos, basta solo un pequeño incentivo para revivir la costumbre. A veces solo falta un instrumento para que regrese la música o un poco de coca para que se recuerde el ritual. Buscamos ese chispazo necesario y lo encontramos en la visión de que las culturas tienen su propia fuerza si pueden afirmarse por sí mismas. Hoy veremos los avances de las iniciativas en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, el Callejón de Huaylas y San Martín. Primero, veamos la recuperación de la fiesta de la Santísima Trinidad en Chuquihuarcaya, Ayacucho. La armonía del Pacha está cimentada en el respeto, cariño, conversación, y compartir entre los hombres, deidades y la naturaleza que se condensan en momentos festivos y rituales. Dios, los santos y la cruz cristiana son parte de las deidades andinas y se encuentran en las comunidades porque son chacareros. Dentro de sus festividades subyacen sabidurías andinas y secretos de crianza. Los apus, criadores del Pacha, nuestros hermanos mayores, nos aseguran una buena relación con el Pacha, con todo esto que vemos y junto con los apus, los cultivos que criamos y nos crían. Muchas fiestas andinas han sido montadas por los cristianos en su intento de destruir la relación personal de los hombres andinos con deidades y naturaleza. De ahí que las cruces son veneradas en las cimas de los apus, uniéndose estos dos respetos sagrados en los cuales los runas ponemos nuestro corazón. Ahora, el cerro y la cruz son una misma persona, y ambos están velando por nuestra chacra. Estas cruces son vestidas y adornadas con todos los cultivos y los frutos de crianza de los ámbitos en los que viven. Y como personas importantes que son, deben una vez al año bajar a los poblados para escuchar la misa y ser bendecidos por el cura, lo que les dará su fuerza.
Así es como existen las fiestas de las cruces, celebraciones de gratitud y petición que armonizan nuestra convivencia. Estas fiestas son de lo más importante. De Ayllo de familia Núñez y al siguiente de familia Yas también viene. Familia Yas para la cosmic de Santa Clínica desde el Cerro San Mateo. Pero en el lento proceso de nuestra desarmonización, muchas fiestas y rituales andinos ya no se festejan. Se perdieron principalmente en las épocas de violencia social que vivieron las comunidades andinas, por lo que muchas sabidurías y secretos de nuestros abuelos se están olvidando o quedan solo en la memoria de los ancianos. Por eso, es de gran importancia regenerar y retejer estos lienzos. En este proceso, después de varias conversaciones y reflexiones, recuperamos la fiesta de las cruces de la comunidad de Huarcaya. En este video, vemos el proceso que hemos seguido de esta fiesta desde el primer año en que la recuperamos, apenas con una vaga idea, hasta el último, en que celebramos todos los ayllus una vigorosa ritualidad. En el primer año, el 2001, elaboramos cruces solo en algunos apus y algunas chacras, pero como el Taitacura tenía que bendecirlas, tuvimos que llevarlas a la fiesta de Mamacha Carmen de Quispillacta. No tuvimos suerte, porque el Taitacura ya no estaba, pero de todas maneras las bendijo el cantor de la iglesia. Para el segundo año, el 2002, continuamos conversando, recomponiendo y colocando nuevamente las cruces en los apus guamanis como había sido antes. Para ello realizamos conversatorios con ancianos y niños de la comunidad y de la escuela, porque ellos no saben de estas costumbres. De estas conversaciones surge la necesidad de recuperar también el santo custodio, que fue robado en tiempos de violencia porque simboliza la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El proyecto FIAC nos apoyó en el 2003 con el santo custodio y los guiones. Sí.
Dios ni Recrequita más tarís pam Ampuchorini vachkanki Recrequita más tarís pam Ampuchorini vachkanki Y la comunidad y los ayllus continuamos festejando con mayor voluntad nuestra fiesta de las cruces, cuyo significado se está recomponiendo. Nuestra comunidad ya estaba protegida de las heladas, las granizadas, etc. Las cruces ya estaban en los principales apus huamanis. También ya estaba presente nuestro Señor Jesucristo en nuestra comunidad. Pero faltaban las capillas con sus cruces y santos en nuestros principales caminos, donde los abuelos siempre descansaban y conversaban con sus deidades y naturaleza, sus luceros. Cada vez que salían de la comunidad, pedían permiso, amparo, ayuda. Sin la presencia de las capillas, las cruces, los santos, caminamos yutampi, como sea, perdiendo el respeto. Nuevamente el FIAC nos apoyó para la reconstrucción de nuestras capillas, que estaban totalmente destruidas. Ahora, nuevamente dentro de ellas están nuestras cruces, nuevamente estamos recuperando el respeto a nuestro Dios y los apus. Así, poco a poco, vamos recuperando nuestro respeto. ¿Qué es este santo? Escuchemos un poco lo que nos dicen nuestros hermanos de los ayllus de Chuqui Huarcaya. Presentes, público en general, y señoras, la callaquichica y presente caj, con un cay momento, taricunchiqui cay capilla del barrio Santa Clara. Entonces, con un momento, cay presente cachcan, Santísima Santa Cruz. Por a ellos, de Apalanchi, que hay Pijuñonazca, Taricuchcanchi. Entonces, que hay primero Santa Cruz, Sayajmi, Cachcan, del Ayllu Ore. Entonces, que hay Pachachimo Chcanico, de Apalan, y Maimana Richach Causaiban, y Manasca, porque Paipa, Taita Diospa, Unanchasjami, y Paipa Voluntanimi, Maejan Clase Causaipas. Entonces, Chaimi, como bendecichina página a Paikunchik Santa Iglesia Ocuman, señor sacerdote, bendizanam. Entonces, caja cae picachkan, por ejemplo, maman hina yapan causaipa, cachkan Sara, por ejemplo, representan la palan clase causaiman, chaymi cae misa Sara cachkan. Entonces, cae picachkan, papa, no, yapan.